recién se ha dado cuenta que estamos acá. Lo siento, lobo. No te asustes. Solo somos un par de humanos que hemos venido a tratar de pescar alguito, ¿ya? No te asustes. Cálmate, cálmate, lobo. Gran Pedro está probando vinilo para la cabra. Para la cabrita. Voy a empezar con este vinilo, amigos. Este Doha. Con esta cabeza plomada de Corvinator de 30 gramos. Corvinator tiene estas cabecitas plomadas y también de mayor gramaje, 40 gramos. 50 gramos. Está bonito el lugar. Pobrecito, miren, un lobito muerto. Ay, esta gripe de los lobos, amigos. Ah, no. Estaba despierto. Lo siento, lobo. No. Ahora voy a probar, amigos, este paletudazo en el Honorial para ver si es que hay algún bonito, algún pez pelágico por la superficie. Se puede encontrar en la tienda de Zona Fija. Esto. No, eso era para presumir, eso no. Me te va a dar los charquis. Ese puede ser, es de 40 gramos. También ese, puede ser ese. ¿Ese cuánto es? 40 gramos también. A ver, ese de... Luli, 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 Luli. Sal, Luli. He buscado por la superficie, no hay pique. Ahora voy a volver a buscar en el fondo. Jugando a jigging. Vamos. Ay, amigo, no pica. Pero allá los compadres que están pescando con carnada. Oh, van cuatro pintachas. Una vaca. Oh, un jerguillón. Voy a cambiar mi armada. Me derrotaron las cabrillas otra vez. Pero acá nos quedan las pintachas. Habla, Jepet. Oh, jode, jode, un borracho. No se vale. Para que aprendan, dice el ¿Qué tiene ahí el gran Pedro? Un babunco. Ay, ay, ay. Todo dice, todo suma. Picará. No picará. Se me queda muy, muy duro. Para que jode, jode, no la tenga fácil. Ya está picando ya, ya está picando. Está picando chiquito nomás. Borracho, jode, jode, ¿qué será? ¿Por qué son así? Ya fue borracho. ¿Qué te pasa, borracho? ¿Qué te pasa? ¿Dónde están las pitas, amigo? Ahí está, ahí está. Claro, mira la duda. ¡Sí, sí! ¡Es enorme! ¡Bárbaro! ¡Ah! ¡Oh, se trabó, Pedro! ¡Saca la flor, favor! Ya salió ya. Había corrido. Había corrido, dice. No cuenta. Felizmente salió, porque estas normalmente no salen tan rápido. Traba fija. Pedro Benguara. Vamos a ver si es que eso nos
Otra vez. Chita parece. Me ha ganado. Me ha ganado hace rato. Ven para acá, ven para acá. Miércoles. ¿Cabrilla? No. Siento que está enrocado. Miércoles, mira. Me está ganando un. ¿Mero puede ser? No lo puedo bombear, weón. No lo puedo bombear. Creo que, ¿sabes qué? Creo que está trabado, no. La. No, a ver, trata de pulsearlo. Abre tu picapa, abre tu picapa. Ha cabeceado fuerte. Está trabado, ¿no? Ahorita. Sí, pues. ¿Se fue? Ya, qué chucha. No. No. No, era una bestia, weón. Nadie lo sabrá. Era una bestia, él lo dijo. Era una bestia. Nadie lo sabrá. Cuando se desenganchó recién a zafado petadito. Nunca compren esos anzuelos. ¡Malo! Pinchazo, es 60, ¿no? 60. Como mierda, 60. Esta weón es la que está cagada. ¿El anzuelo? No, era una vez. Puede ser que sea mero. No, ¿por qué? Dios mío. Amigos, se fue. Era una bestia. Corrió fuerte. ¿Cuántas veces ha corrido? Fuerte, dos veces. La primera. Y de ahí sentí que se trabó, me ganó. Y después ha vuelto a correr a pesar de que ya estaba trabado. El último hasta, solo que cuando se desenganchó. Y lo ha dejado trabado. Lo ha sacado ya. Sí. De un momento a otro, ¡pum! ¡Mamma mía! Amigos, parece que es mero, el mero chino. Que se escapó. Solo el mero puede ser capaz de despertar a Noé. Que estaba en el quinto sueño, soñaba que levantaba la copa con Cerro Porteño, amigos. Allá no hay pelea con. ¡Oh, Cabinza! ¡Es Cabinza! ¡Cabinzas! ¡Grandes! ¡Tú más grandes! ¡Tú planeta! ¡Claro, papá! Y ¡pelea, pelea! También parece Cabinza. ¡Sí! ¡Oh, qué pelea, amigos! ¡Mira qué cabinza! ¡Una cabinza negra! ¡Una cabinza negra! ¿Por qué juegas así con mis sentimientos, jerguilla? Lo que no me gusta de la jerguilla es que se lo traga hasta el fondo. ¡Oh! ¡Bonito! ¡Es grandaza! ¡Se le fue, vos! Ah, no, sí la tiene. ¡Es pintacha, pintacha! ¡Miércoles! Está cumpliendo su sueño, amigos. Levantar la copa. Pero él quiere el mero. Oye, ¿el mero anda en grupo o es un pez solitario? ¡Ah, chuta! Yo estoy haciendo acá mi cuate, amigos. Allá el gran Jepeto pelea contra una pintacha. Oh, yeah. Oye, es. Cae la nota, Quack, quack, quack.
y el mero. Está echando la chanca, echando el engorde, echando la proteína. Vengan, vengan, vengan. Está llamando este man. ¿Podemos acompañarte? No. Pero aquí está picando. No nos pica nada. ¡Ah! ¡Abra! ¡Oh! ¡Al toque la pinzacha! Era mío, tajato. Cosito, ¿eh? Otro colado. Otro gallinazo. Todos cruzados. Amigos, con ustedes la pesca dormida. No hay nada. El mero se fue con nuestras ilusiones. ¡Cabrilla! ¿Dónde está? Pedro quiere rescatar su vinilo. Pero la Mariana lo deja. ¡Lo hizo! Un beso. Este, ¿te ayudó? Habla. ¿No puedes levantar con tu mano? Sí. Cabrilla, cabrilla. Dame. Cabrilla, cabrilla. ¡No! Se reventó, weón. ¡Cabrilla! ¿Cuál? ¿Qué tenías acá? ¿Dos anzuelos? ¿Por qué? Ya te quiero, termino contigo y me voy de acá, ya, chao. Güey, siempre cuando se duerme el novio algo pasa. Duérmete nomás tú, tu meme. ¡Cabrillón! Así. ¡Kilo y medio! ¡Ay, Jepetín, Jepetín! Era un cabrillón. Oye, si jugamos acá con el vinilo. Duérmete, no, duérmete. Bueno amigos, no salió la gran captura, vamos a seguir intentando, pero con la fe por los suelos. ¿Qué le vas a lanzar, Peter? Muy. ¿Para qué? ¿Cabrilla? ¿Para la cabrilla? No, pero no.
A ver, cabrilla, dice que están ahí. A ver, vamos a ver si es cierto. Pero igual con un jeep. Son las 4:54, amigo. ¿Por qué bailas? ¿Por qué bailas? De frío. Se va el Diego Pedro con el Noé. Ya se están yendo y no me han avisado. No me esperan. Se fueron sin mí. Lo hacen todos los años. Vámonos, amigos, eso es todo. ¿Qué estás preparando él? Vuela, vuela. Bueno, amigos, así damos por concluida otra jornada más. No pudimos sacar la bestia. Se nos fue por bestias. La cabrilla se fue. Gracias, Pedro, por el ser guía en estas locas aventuras. La buena empate, esperamos que nos sigan visitando acá a la Punta Bombón con Nuevecito David, Pedro Rodríguez de Fascista Fish. Gracias por el apoyo y gracias a la siempre por el apoyo incondicional. Nos vemos, amigos, en la siguiente aventura. Ya saben, si les gusta el contenido, compartan, comenten, suscríbanse, denle me gusta. Eso es muy importante para el canal. Muchas cosas. Chau, chau. Por el ser guía en estas locas aventuras, así es que todo es tu culpa. Bueno, amigos, así te está sucediendo. Ayer el gran 9 viene derrotado, triste. El rostro de la decepción. Pues colaboren. No se pierdan el próximo capítulo de Disfruta Masistear. Digo, Masiste Pescar, digo, Disfruta Pescar. Yo super grande se lo fue al perro. ¡Qué pena! Para el otro año. Bendita estas subidas. ¿Quién nos manda a pescar? Agua cangilana. No ve. No venga. ¿Qué es? ¡Drago!